¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Anticipos, descuentos, devoluciones y cancelación de operaciones. Los contribuyentes que reciban la devolución de bienes enajenados otorguen descuentos, bonificaciones, devuelvan los anticipos o los depósitos recibidos con motivo de la realización de actividades gravadas por la ley, solo podrán deducir el monto de dichos conceptos hasta por el valor de las actividades por las que se deba pagar el impuesto. Si se recibe un anticipo de algún cliente, se debe expedir un CFDI y es un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, inclusive en pagos provisionales. Y en el caso de ser un acto gravado para efectos del IVA o del IEPS, debe considerarse la causación de estos impuestos tanto para efectos contables como fiscales. Para cancelar una operación, es necesario conocer el nuevo proceso de cancelación. 1. Los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del portal del SAT o de los servicios de un proveedor de certificación. 2. Al momento de realizar la cancelación, se deberá indicar los motivos conforme a las siguientes claves. A. 01. Comprobantes emitidos con errores con relación. B. 02. Comprobantes emitidos con errores sin relación. C. 03. No se llevó a cabo la operación. D. 04. Operación nominativa relacionada en una factura global. 3. En caso de realizar la sustitución del comprobante, se deberá señalar la clave 01, comprobantes emitidos con errores con relación, así como manifestar el folio fiscal del comprobante que lo sustituye. 4. Cuando se requiera la aceptación para la cancelación, el receptor de la factura recibirá un mensaje de interés en su buzón tributario, informando que existe una solicitud de cancelación. 5. El receptor deberá manifestar la aceptación o rechazo de la cancelación a través del portal del SAT o bien vía un proveedor de certificación autorizado dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud. De no emitir respuesta, se considera como una afirmativa ficta y la factura será cancelada. 6. En caso de que la solicitud de cancelación no requiera aceptación por parte del receptor, la factura se cancelará de manera inmediata. Fuente: página oficial del SAT. Cuentas Claras. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Muchos saludos, soy Abraham Levy y hoy vamos a platicar de anticipos, descuentos, devoluciones y cancelación de operaciones. Y vamos a darle paso a nuestros invitados, invitados de lujo el día de hoy. Y bueno, pues me permitiré brevemente su palmarés porque si no ocuparemos todo el espacio del programa. En primer lugar tenemos aquí al licenciado en contaduría, especialista fiscal y maestro en administración de contribuciones, Francisco Yáñez Ledesma. Bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias, Abraham. Gracias por la invitación a este gran programa. La verdad, yo te felicito porque también es tu primer programa y en la conducción. Y la verdad, un me siento muy bien de participar contigo en este estreno. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, también tenemos con nosotros, nos acompaña el licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Chiapas, traído, importado desde allá, desde aquellas bellas tierras. Muchas gracias por el favor de acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación, mi estimado Paco. Gracias, don Augusto Victorio. Acompañarme. Y bueno, Abraham, gracias por la invitación. La verdad, igual te deseo mucha suerte de muchos programas. Y encantado de estar aquí con este excelente tema que espero que sea del agrado de todos tus participantes, todos los que nos escuchan, nos ven. Y adelante, gracias. Muchísimas gracias y bueno, pues bienvenidos. Y vamos a entrar en materia.
como les decía a nuestros amigos, el tema de hoy es anticipos, descuentos, devoluciones y cancelaciones de operaciones. Yo creo que cancelaciones va a ser como el énfasis por el detalle que tiene tan particular. Y bueno, Francisco, ¿qué nos puedes platicar en esta parte de anticipos, descuentos, devoluciones? A lo mejor algunos tips, algunas recomendaciones para nuestro auditorio, claro. Algunas cuestiones que a lo mejor se tienen que hacer más contadores, a lo mejor tienen que ser más especialistas. ¿Qué recomendaciones nos das en ese sentido? Fíjate que todos estos que podemos llamar ciertas operaciones que están en torno a un ingreso. Nosotros enajenamos, realizamos eventos y tenemos que llevarlos a través de la contabilidad, pero tienen un efecto fiscal. Y entonces aquí nos encontramos en el tema de que todo lo que son entidades económicas, pues tienen que llevar una contabilidad, sea con propósitos lucrativos, no lucrativos, y llegan a tener un efecto financiero y un efecto fiscal. Y lo digo porque la partícula que a lo mejor maneja y describe esta operación, pues es un comprobante fiscal, lo cual en el término, ese comprobante fiscal, pues en muchas ocasiones, pues llega a tener una serie de puntos. Pensamos que la factura es el comprobante que está atrás de esta operación, pero no solo hay facturas. Además de las facturas, están las notas de crédito, notas de débito, unas aumentan, disminuyen valor a la factura. Y no solamente hay facturas, hay recibos de honorarios, recibos de arrendamiento, en operaciones que son mercantiles o en operaciones que están fuera de lo mercantil y que están en el mundo civil, como en el arrendamiento, en los honorarios, en diferentes. Entonces ahí por eso es un tema bastante polémico ahorita que comentaste, que si en una visión contable, pues el contador te va a hablar de estados financieros, contabilidad y cómo se ve ahí. Pero en el tema fiscal, pues tenemos un momento en cuando las operaciones se acumulan, un momento en que hay deducciones y hay operaciones que se ven en entidades que a lo mejor hoy tenemos las del régimen general en las personas morales y las del régimen simplificado de confianza con una base de flujo de efectivo, y lo cual estas operaciones tienen un momento diferente. ¿Cuándo descontamos? ¿Cuándo devolvemos? ¿Cuándo hacemos cierta promoción? ¿O cuando hay un anticipo de por medio? Y en muchas ocasiones tenemos la idea de que simplemente con hacer una nota de crédito al 100%, ya estoy cancelando la operación. Y ahí es donde vienen, creo que, esos puntos muy importantes, que cancelación no es lo mismo que hacer un descuento del 100%, y eso va a ser de los puntos que vamos a estar muy al pendiente. Sí, por supuesto, porque al final del día la operación puede persistir o puede tener otros efectos legales. A lo mejor el contrato dice una cosa, el registro contable dice otra, y el CFDI puede decir una totalmente diferente. Entonces, cuando llegue la autoridad a saludarnos, pues creo que va a ser un poco complicado. Y bueno, mencionabas esta parte de los CFDIs, y querido maestro Juan Carlos, en este punto de los CFDIs, precisamente, ¿qué nos puede decir sobre este punto de los anticipos, descuentos y devoluciones? Un poquito de tratamiento, porque es del experto. Yo a lo mejor no me la sé toda, pero aquí le que nos entre recomendaciones, que hay que tener especial cuidado, maestro. Fíjate que hay que separar lo que comentaba Paco. Es importante señalar que las empresas generalmente confunden lo que es una cancelación con una nota de crédito, con un comprobante de egreso. Se puede dar en la práctica la operación, tú vendiste la mercancía y con la finalidad de no generar un ingreso, se te hace fácil cancelar el comprobante. Hay requisitos, hay reglas para llevar a cabo la cancelación, pero se puede cancelar un comprobante. Eso no significa que la operación ya no se llevó a cabo. La operación se llevó a cabo. En la práctica, hay empresas que tienen la mala práctica de llevar ese tipo de cancelaciones. El tema cuál es, que ahora hay que justificar y documentar la cancelación del comprobante de ingreso. Ante una revisión, la autoridad te va a pedir que justifiques y documentes la cancelación de ese ingreso. Hay que tener cuidado. Otra operación, un comprobante de egreso, una nota de crédito. Generalmente, dice la empresa, hagamos una nota de crédito al 100%. Y con eso ya cancelé la operación. Hay que tener cuidado, hay que justificar, hay que documentar esa operación, porque fiscalmente la autoridad en una revisión te va a pedir que lo justifiques, sí, que documentes con un comprobante de egreso.
pero que esté justificado, que verdaderamente haya un descuento, una bonificación o una devolución. Aquí no lo hay. Aquí la empresa hizo la nota de crédito con la finalidad de restar el ingreso. Pero veamos la realidad. La operación sigue vigente. La venta se llevó a cabo. Hay que revisar ese punto. Entonces, el tema descuento, bonificación, devolución o cancelación son conceptos diferentes, pero hay que llevar a cabo la materialidad, que realmente se haya llevado un verdadero descuento, una bonificación, que la operación no se llevó a cabo. Yo, para cancelar un comprobante, yo tengo que justificar ante la autoridad. Ejemplo, el contrato se canceló, la operación no se llevó a cabo. Ahí sí es válido cancelar el comprobante. Es válido cancelar la operación y fiscalmente hay reglas, pero hay que tener cuidado con esos temas. Entonces, el punto muy importante de la materialidad, ¿no? Que haya ocurrido, que yo pueda demostrarlo, ¿no? Que tenga los elementos para poder sostener ante la autoridad cuando me vaya a saludar, me vaya a visitar, que vaya a estar por ahí presente nuestros amigos de Satánico, que es cierto, del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que vayan a saludarnos y que nos digan, a ver, cómo ocurrió, cómo no, cómo dejó de ocurrir, como decía, la cancelación, no nada más es tomar el contrato y romperlo, sino que llegó tal mercancía, creo que más o menos vamos ahí, que tengan hasta documentada, quienes tienen hasta sus cámaras, que tienen sus fotografías, que tienen sus registros en sus inventarios para identificar que salió la mercancía, que regresó. Pudo haber regresado toda, porque a lo mejor el cliente no fue feliz al momento que llegó, claro. Pues me regresó toda. Entonces, como bien dices, el punto de la materialidad que nos señala ahí el código. Un punto interesante, sí. Si el cliente devuelve la mercancía totalmente, es un comprobante de egreso, sí, es una nota de crédito. La factura no se cancela. Es importante el punto. Aquí legalmente es una devolución y hay que hacer un comprobante de egreso en este caso. No es cancelación de comprobante fiscal. Sí, diferente es que la operación no se llevó a cabo, que el cliente dice, ¿sabes qué? Ya no quiero llevar a cabo contigo el contrato de operación, se cancela la operación, en ese caso es una cancelación, no es un comprobante de egreso. En la práctica pasa mucho, Paco, que las empresas hacen nota de crédito para restar ingreso. Es una mala práctica, para refacturar, refacturar. Y hay que tener mucho cuidado. La refacturación no existe. Es que el cliente me pide que le cambie la factura con fecha actual. ¿Y qué se hace? Se hace otro comprobante de ingreso. Y la factura es del año pasado. ¿Cuál es la solución? Un comprobante de egreso. Una nota de crédito para restar el ingreso inicial. Ese es el punto. Y hay que tener cuidado, y ahorita más adelante vamos a platicar en el punto de las cancelaciones. Ustedes nos van a decir las reglas, claro, los motivos, las justificaciones, todo eso que ustedes saben. Ahorita nos van a platicar de eso. Y como decías, la mala práctica, ¿no? Creo que nuestros amigos deben de estar pendientes de evitar esas malas prácticas. Hay algunas que creo que se dan por desconocimiento, ¿no? También, y considero que es importante que nuestro auditorio, pues, consulte a los expertos, que revise con su contador, que revise las reglas que nos dicen de la resolución miscelánea para los efectos, ¿no? Para que tengan acreditado. Y también si hubo flujo, ¿no? Creo que también es un punto importante en el flujo, porque de repente está en las cuentas y ahí hay ¿qué podemos hacer? Porque está el dinero en las cuentas y, bueno, pues viene a lo mejor el descuento, una devolución, una bonificación. Maestro, ¿qué nos puedes decir en ese sentido? Fíjate que la autoridad ha controlado, por ejemplo, a través del comprobante fiscal digital por internet, la versión 3.3 que tuvimos, que hoy ya no está en vigor, comenzó con una serie de catálogos que en relación a lo que es el flujo, la forma, el método de pago, y también con el tema del año pasado, 2022, entra un procedimiento de cancelación que nos trae escenarios de cancelación, y todo esto viene tratando de la autoridad de controlar precisamente el efecto de que si hay materialidad, si el efecto de la operación que se llevó a cabo a través de una venta y se descuenta, o va a existir un comprobante de egreso que va a disminuir. Considero que con esto van a ser puntos en los cuales todas las reglas que vienen en materia de cómo elaboramos un comprobante o un comprobante de ingreso o de egreso, o el tema de cómo cancelamos, vienen a raíz de lo que es el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, pero vienen también ahí guías del llenado,
vienen preguntas frecuentes, vienen incluso ya no nada más información para lo que son los usuarios que elaboramos un comprobante. También ya le describen a los informáticos donde vienen matrices, matrices de error, vienen también temas de programación, y en lo cual si quisiéramos sacar toda la información de cómo se elabora un comprobante, es un mundo de información. Entonces, por eso, es cierto, y estas operaciones que tenemos, que como bien comentó Di Victorio, son diferentes entre ellas, el descuento, la devolución, la cancelación, el anticipo. Tenemos que entender la forma de cómo internamente controlo las operaciones y elaboro los comprobantes fiscales para evitar una discrepancia con la autoridad. Ahorita a la autoridad le encanta porque como le llegan los comprobantes, lo conoce, y con esos comprobantes se prellenan las declaraciones, pues la autoridad simplemente verifica lo que tú has declarado contra lo que está en tus comprobantes fiscales, y te dice, esto no coincide, y te manda a través de un programa de vigilancia profunda, pues a lo mejor que tú le aclares por qué no corresponde el tema de los ingresos declarados contra lo que tú has pagado y lo que tiene en sus registros la autoridad. Entonces, por eso lo veo muy importante el punto de poder tener una base de en qué momento elaboramos, cómo lo elaboramos, tratar de adaptarnos, incluso ese escenario de cancelación de comprobantes también es reciente. Esto salió en 2022 y con reglas, como bien dice Victorio, probar la justificación de que realmente cuál fue el motivo por el cual estás haciendo una rebaja, un descuento o hasta una cancelación de un comprobante y tú lo tengas. Y si tú no lo tienes, no podrás disminuir del ingreso al que corresponde. Y entonces hay una serie de puntos que tenemos que observar al momento de ponerlas en práctica, estas reglas. No, pues ya tomé nota, como nuestros amigos seguramente ya lo hicieron, en cuanto a guía de llenado del anexo 20, resolución miscelánea, código fiscal, ley del impuesto sobre la renta. Llenaríamos aquí la mesa si imprimimos todo. Sí, entonces sí, sería mucha información. Pero bueno, hay que estarla revisando puntualmente para los efectos particulares que tenga. O hay amigos que van a decir al final del día, ya no hago descuento y mejor te doy el precio directo, en algún caso. Y habrá que revisar las políticas internas, ¿no? Que es lo que está haciendo también de repente el Departamento de Ventas, Contabilidad y todos los demás, para que estén en el mismo canal. Y bueno, hay un punto que también, como bien decían ustedes al principio, hay que tener en cuenta lo de los anticipos, porque anteriormente decían, te doy el anticipo y cancelo la factura y luego ya emito la factura a la buena. Entonces la autoridad decía, a ver, recibiste el dinero en una fecha, ¿no? A lo mejor lo recibiste en marzo, estamos ahorita en junio, dependiendo cuando nos estén viendo nuestro auditorio. Estamos en marzo y ahorita la operación finalmente se realizó en junio. Entonces, maestro, ¿qué nos puedes decir de los anticipos? Y sobre todo para evitar tanto las malas prácticas por desconocimiento o con conocimiento de causa. Claro. Fíjate que en la práctica suele confundirse el anticipo con una parcialidad. Son totalmente diferentes. En una parcialidad ya hay precio, ya hay cosa definida, ¿sí? En un anticipo no lo hay. Yo como empresa hoy recibo un anticipo, yo tengo que acumular fiscalmente, tengo que hacer un comprobante de ingreso. Aquí sugiero que revisen la guía con la versión 4.0, porque la autoridad nos da a conocer ciertas claves para poder llenar ese comprobante. Esa es la sugerencia. Pasamos al mes que viene, julio, se hace la venta total. La venta total. Tenemos que facturar ya con las claves también la factura de la venta de la mercancía. Hacemos, facturamos la totalidad. En la práctica, hay algunos contadores que suelen cancelar el anticipo. El anticipo no se cancela. La factura total, que es en julio, tenemos que relacionarla con el anticipo, con la clave 07, para que la autoridad le dé seguimiento. Una vez que yo haga la factura total, yo tengo que hacer el comprobante de egreso, un comprobante, una nota de crédito, con las claves también que vienen en la guía del anexo 20, versión 4.0, disponible en el portal del SAT. Ese es el procedimiento. Un primer procedimiento, se tienen que hacer tres comprobantes, uno de anticipo, la venta total
y un comprobante de egreso, una nota de crédito. Ahí sí es válido hacer una nota de crédito. Ahí sí es correcto, ¿verdad? Hacemos tres facturas. Es un procedimiento que en la práctica representa una carga administrativa para las empresas. ¿Por qué? Porque de hacerlo de manera incorrecta, hay consecuencias en materia fiscal. Hablando de la forma, hablando del fondo, ¿cuál es el procedimiento a llevar a cabo? Ah, ya que tiene la venta total, vamos a restar el anticipo para la acumulación. Y únicamente vas a acumular, en este caso, la diferencia. La totalidad menos el anticipo, el excedente, es lo que vas a acumular. Es un procedimiento que para algunas empresas representa algo complejo, una carga administrativa, pero es importante llevar a cabo ese procedimiento. Así nos lo dice la autoridad. Ese es un primer procedimiento. Hay otro, sin hacer nota de crédito. En la factura total, que es en julio, se resta el anticipo, ¿verdad? Se resta el anticipo en la misma factura sin hacer la nota de crédito. Hay que poner una leyenda, por ahí está la guía del anexo 20, que nos pide la autoridad cumplir ciertos requerimientos. Pero mira, ese es el procedimiento para llevar a cabo un anticipo. Se tiene que acumular en la práctica y déjame decirte que muchas empresas no facturan el anticipo. O algunas empresas no facturan el anticipo. Y el tema es, oye, ¿qué hago con el anticipo? ¿Lo acumulo o no lo acumulo? Se tiene que acumular en materia fiscal. Porque si no va a llegar la autoridad y me va a decir, me debes. Exacto. Sí, y luego me debes y va, incluso le puede duplicar la operación porque va a decir, tengo una cantidad que corresponde a una operación y luego tengo un depósito que corresponde seguramente a otra operación. Sí, entonces, y no olvidar que en la venta total, en la factura total, se tiene que hacer la relación con la clave 07. Es muy importante las relaciones en los comprobantes fiscales para que la autoridad no te obligue a acumular dos veces el ingreso. Hay que relacionar, es importante. Diferente es a la parcialidad. No sé si Paco quiera hablarnos de la parcialidad. Sí, esta parte porque es diferente. Yo hablé del anticipo. Sí. Ahora voy con Paco para que nos explique qué tratamiento en cuanto a la parcialidad, porque es otro tratamiento diferente. Sí, por supuesto. Fíjate que ahí, y efectivamente, el tema de la parcialidad, todo esto afecta en el tema del método de pago. Y es que en el método de pago el comprobante puede ser a lo mejor ya cubierto de un pago en una exhibición o que el comprobante se vaya pagando en parcialidades, que como bien dijo Victorio, yo ya conozco precio y el objeto que estoy vendiendo. Si te estoy pagando a lo mejor 1,000 pesos de un televisor que cuesta 10,000, pues en realidad ya una empresa tiene que acumular los 10,000, ya se va a elaborar el comprobante de 10,000 y se va a estar pagando en parcialidades. Entonces de ahí que no estamos en un anticipo, el efecto de la parcialidad, pues bueno, tiene un efecto muy interesante porque existe hasta un comprobante de pagos. Y el uso del comprobante de pagos, también lo pongo para que nuestros seguidores, televidentes, pues estén al pendiente. El hecho de que ese comprobante de pago va a tener, por ejemplo, el saldo inicial, el monto pagado, el saldo insoluto, el número de la parcialidad. Puede oírse esto, oye, qué laborioso y necesito un técnico especialista. La verdad es que el programa te va llevando de la mano el comprobante para efecto de tener el punto cuando llega a ver a lo mejor un error que estoy anotando cantidades distintas y que dónde debo de corregir, pues me debo de regresar a la parcialidad en donde existe el error y a partir de ahí, porque vamos a tener este gran problema. Miren, en el caso de los comprobantes tienen dos estatus, o son vigentes o están cancelados. Y un comprobante que está vigente se puede cancelar, pero eso de que se puede cancelar hay que ver. Si está relacionado, como nos comentó Victorio, el tema de que con la clave 7 relaciona un comprobante de anticipo con un comprobante, el que se cobra con la factura. Pero puede también estar relacionado con el tema de, pues a lo mejor una parcialidad. O hay diversos temas de esa relación de comprobantes. Eso lo vuelve ya no cancelable. Entonces, si quiero cancelar, tengo que cancelar desde el comprobante que tiene el error, corregirlo. Y hablamos de parcialidades, pues a lo mejor que se pagan en 12 parcialidades y me equivoqué en la parcialidad número 7, pues ahí es donde tengo que corregir y de ahí en adelante.
Entonces tendremos que ser sí cuidadosos, tener la información de lo que son las áreas de cobranza, tesorería, las áreas a lo mejor de inventarios, de lo que se tiene, las áreas de contabilidad, las áreas operativas. Entonces lo veo de que sí, el comprobante y la operación, pues bueno, tenemos que involucrar diferentes áreas dentro de la organización para estar al pendiente del momento de cómo elaboro y le doy a esa materialidad de la operación, la forma de pago, el tema de si estoy ante un anticipo o una parcialidad, y el tema si me tengo que enfrentar al tema de corregir y lo puedo hacer. La corrección no es suficiente con el tema de hacer una nota de crédito, no, en ocasiones sí deberé de cancelar comprobantes y corregirlos y expedir nuevos, porque también para esto la autoridad pues está poniendo reglas muy interesantes. Una regla muy interesante se vuelve en el tema de que solo puedes cancelar en el ejercicio al que corresponde. Por regla miscelánea te amplían que hasta la fecha límite de la presentación de tu declaración anual. Ese es el plazo máximo para la cancelación. Y si tú no cancelas en esos tiempos y cancelas después, multas del 5 al 10% del comprobante por haber cancelado fuera de los plazos establecidos. Oye, con eso el contribuyente se encuentra vulnerable. Así es. Wow. O sea que hasta me van a multar por cancelar. También. Y caray, ya que entramos al punto de las cancelaciones, pues vamos a ir acotando el mismo para poder tener presente. Creo que me quedo en primera instancia con lo de la multa. Creo que nuestros amigos van a decir, a ver, ¿cómo que hay una multa por cancelar? ¿Qué pasó ahí? Los plazos. Nos decías entonces que si yo cancelo de ejercicios anteriores, es decir, yo, ahorita estamos en el 2023, uh-huh, para los amigos que nos están viendo en diferido o en algún momento diferente. Entonces, si yo cancelo algo de 2022, ya no. Porque su plazo máximo, ajá, por la miscelánea fue el plazo de presentación de la declaración anual, lo cual fue marzo 2023 y ya pasó. Ok, bueno, entonces por ahí, por esa parte. Y también quería retomar uno de los ejemplos que nos daba aquí el maestro Victorio en relación precisamente al del anticipo, porque ¿qué tal si me equivoco en el anticipo o en la factura en la factura total y luego en la de egreso, o si parte de esa factura la termino pagando en parcialidades, si me equivoco, de 12 parcialidades en la 7, como decía el maestro? Entonces ya sí son trabalenguas, ¿no? Al final del día, en este caso, vamos a suponer una factura normal para que no sea tanto trabalenguas, maestro, porque ya me ve así, dice, ¿y ahora qué onda? A ver. Exacto, dice, venga, tenemos una factura, emito una factura, uh-huh, vendo un vehículo. Ahorita que hubo algunas fiestas de ventas, la vendo 12 meses sin intereses el cochecito y me equivoco en la séptima, pero me doy cuenta por ahí de la 10, vamos a poner, cuando me terminan de liquidar el vehículo, resulta que no me coincidió el saldo insoluto, algo falló y me doy cuenta que la séptima está mal. Entonces, en este caso, tengo mi factura original, los 12 complementos de pago y me equivoqué en el 7. Ahí, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer, maestro? Fíjate que, bueno, lo que comentas, efectivamente la cancelación es válida. Legalmente es válida llevar una cancelación. Lo menciona el Código Fiscal de la Federación. Hay que cumplir ciertas reglas. Lo que tú comentas, ¿qué debemos de hacer? Hacer la cancelación por sustitución de esa parcialidad que está incorrecta. ¿Se puede? Sí se puede. Tenemos que, al momento de cancelar, con clave 04, sustitución, agregar el folio de ese complemento de pago que está incorrecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso sería lo primero, entonces. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Primero, okay, tenemos que hacer el complemento de pago. Okay. Correcto. El nuevo. Entonces ya tendría tendría 12 y la factura original tendría 13 y ya tendría un 14 para empezar. Ok, ya tendría un 14. Ahí lo que tendríamos, okay, que hacer es irnos por ejemplo, a la página del SAT y llevar a cabo la cancelación de ese comprobante. Ok, pero bueno, ahorita para que entremos en detalle, para que nuestros amigos estén preparados con papel, lápiz y nos estén grabando también, para que el maestro nos explique más ampliamente, vamos a ver en déficit y la revista 811 de consultorio fiscal. Bienvenidos de nueva cuenta.
Y bueno, pues vamos con algunas de las cuestiones referentes a la cancelación, que antes de la pausa, bueno, pues estábamos hablando de ese caso donde yo tenía la factura, tenía una factura original, sí. O bueno, una factura inicial, perdón, sí, sí. Una factura inicial, tenía 12 plazos, los fui cubriendo, los pagué y después en la número, al llegar a la 12, en la número 7 me encontré que me había equivocado. Entonces habíamos quedado que en la séptima ya ahí metía otra, pero bueno, tengo que ir metiendo y sacando. Maestro, entonces si nos puede seguir iluminando con, okay, con la sabiduría, por favor. Tenemos una factura ya con 12 complementos de pago. Y ya tenemos como, vamos a corregir una, un complemento. Te comenté que el procedimiento a seguir, el primer paso, lo que tenemos que hacer es el nuevo complemento de pago. El complemento de pago lo tenemos que hacer corrigiendo el error. Ya tenemos ese complemento ya elaborado. Es importante que se relacione con clave 04, sustitución. Hay que agregar el folio de la que vamos a cancelar. Es importante ese paso para que la autoridad sepa que estamos haciendo una corrección. Ok. Ya que haga el primer paso, en este caso el siguiente, lo que tenemos que hacer en la página del SAT o en tu sistema de facturación, procedemos a cancelar ese complemento de pago, el comprobante, el que está incorrecto. Lo tenemos que cancelar. ¿Verdad? Lo tenemos que cancelar. El paso a seguir es, me han preguntado, ¿qué clave le vamos a poner? Le vamos a poner clave 01. Ese es el motivo de la cancelación. Clave 01. Y vamos a agregar el folio. Vamos a agregar el folio del complemento nuevo que se llevó a cabo. El folio del nuevo complemento para efectos de que lleve una relación. Ese es el procedimiento a llevar a cabo. Ok, una secuencia. Entonces, el 7, ¿y tendría que cancelar nada más el 7 o cancelo el 7, el 8, el 9? No se cancelan. Tienes que cancelar los siguientes, porque lo único que estás haciendo es una sustitución del complemento de pago. Y recuerda que los siguientes no se relacionan a los complementos, se relacionan al comprobante de ingreso. Okay. Por eso es que no tienes que cambiar. El problema vendría que canceles o que tenga errores el comprobante de ingreso. Ok, entonces. Porque ahí sí tendrías que cambiar todos los complementos de pago. Ok. Aquí no. Aquí únicamente vas a llevar a cabo la corrección de ese complemento de pago. Pero okay, sí es importante que cancelen ese complemento en el portal, en el portal del SAT. Haciendo el motivo de cancelación, la clave 01. Sí, okay, es importante ese paso. Okay. Y con eso ya la autoridad dice, bueno, lo que se hizo fue una sustitución del complemento de pago. Okay. Y ese sería el paso a seguir. Ok, entonces tendríamos aquí estas, podríamos dividir en tres situaciones. Una donde solamente me equivoqué en ese, que fue para este caso el séptimo, por el ejemplo. Uh-huh. Y donde me he equivocado en el primero, entonces tengo que ir hacia atrás como si fuera una de estas muñequitas rusas, ¿no? Que tengo que ir abriéndolas y luego cerrándola. O si a lo mejor el saldo insoluto, el saldo pendiente que nos decía hace rato Francisco, que estuviera mal, entonces a lo mejor sí tengo que hacer la 12, la 11, la 10 hasta llegar a la 7 y de ahí en adelante. Entonces estos tres momentos tendría que estar revisando. Ahora, bueno, sí. Perdón, fíjate que hay algo que quiero comentar y aprovechar aquí a nuestros amigos porque les pasó recomendaciones, tips y de eso se trata. Algo que quiero recomendar, la autoridad está llevando la fiscalización a través del comprobante fiscal. Están llegando las famosas cartas, invitación. Es muy importante el tema y no lo quiero dejar pasar. Hay empresas o hay contribuyentes que le están poniendo el comprobante pago en una sola exhibición. Ejemplo, forma de pago 03, y resulta que no han cobrado. Es un tema interesante. La autoridad presume que ya cobraste. Hay efectos en renta, hay efectos en IVA, más si eres física, hay un efecto en renta, en moral no. En el caso de IVA, sí hay efecto para física y moral, pero la autoridad presume que ya cobraste. Entonces, ese es un tema a considerar.
Porque en la práctica luego, oye, hay que hacer complementos de pago. Ah, caray. Uh-huh. Si la factura dice pago en una sola exhibición, es que el cliente no me ha pagado. La recomendación, hay que cancelar esa factura. ¿Sí? Hay que cambiarle la forma de pago y el método de pago. ¿A qué? A PPD 99. Para que la autoridad no te vaya a fiscalizar. ¿Sí? Y que esté debidamente relacionado. Es por correcto. Supuesto, hay que llevar el procedimiento, ¿no? Hay que llevar el procedimiento, hacer la factura nueva. Ahora sí, el comprobante de ingreso. Le cambiamos a PPD 99. La relación, no se te olvide, clave 04, sustitución. Y ya que hagamos esa relación, vamos a cancelar al portal el comprobante que tiene pago en una sola exhibición. Hay que cancelar ese comprobante en el portal del SAT. El procedimiento, motivo de cancelación, la clave 01, ¿no? Errores con relación. Tiene errores el comprobante y se relaciona con la nueva factura. Sí, para evitar la duplicidad, y en algunos portales también les deja, que es lo peor, ustedes lo emiten como POE y les deja emitir un complemento, entonces la autoridad lo va a tener registrado dos veces, uh-huh, en principio, porque no va a saber hasta que se tenga que aclarar, y si estoy fuera del ejercicio me pueden multar con una cantidad que ya iba a decir casi la respuesta, que espero que nuestros amigos ya le estén contestando. Ah, bueno, perdóname, pero ya interrumpiendo, ya para terminar. Adelante. Cuando tú le pones pago en una sola exhibición, hay que cobrar último día del mes. Eso es lo que quería comentar. Okay. O sea, le puedes poner pago en una sola exhibición, es válido. Por regla miscelánea, ponerle pago en una sola exhibición, pero hay que cobrar la totalidad el último día del mes. O sea, si lo vas a hacer de esa manera, en pago en una sola exhibición, tienes la obligación de cobrar la totalidad en el mes. Y se pueden, en el mes se puede estar haciendo cobros parciales. O sea, de la factura no pasa nada. No tengo obligación de hacer complementos. Siempre y cuando se cobre la totalidad el último día del mes. Y la factura se le pone pago en una sola exhibición. Es válido, porque luego dicen, es que estoy haciendo pagos parciales. Y la factura lleva pago en una sola exhibición. ¿Es válido? Sí, mientras se cobre la totalidad el último día del mes. Ok, excelente. Y bueno, ahorita seguimos con el tema de las cancelaciones ahora y vamos a darle paso, si me permiten, rápidamente a algunos de los mensajes que nos han hecho favor de hacer llegar en esta mañana. Y Lavinia, feliz inicio al anfitrión, muchas gracias. Luego Laura Zamudio, gracias a todos los maestros por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Patricia Irigoyen, felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Y también muchas gracias a los profesores que nos comparten. Diego Olvera, también saludos a los maestros. Yolanda Martínez Amador, nos hace una pregunta, además de saludarnos, y dice, en el caso de servicios, como es mi caso, yo hago una factura por el 50% y me la pagan posteriormente. Hago una segunda factura por el otro 50% que resta, ¿es correcto? ¿Cómo le hago? Entonces aquí nuestra amiga Yolanda presta servicios, le pagan 50 y 50. Entonces, ¿aquí qué le recomendarían para los efectos de que ves un anticipo o luego lo cancela? O ¿qué hace? ¿Qué hace ahí? Mira, fíjate que ahí hay cosas muy interesantes. Ahí, por ejemplo, ella tiene pactado y dice, mis servicios valen 10,000, pero ahorita quiero que me pagues 5,000, un anticipo, una figura. Y vean, el tema del anticipo lo estamos utilizando de una forma incorrecta porque yo conozco la totalidad. Pero tratándose de servicios, hay algo muy importante. Cada uno de los comprobantes se considera una parcialidad. Y por lo cual también, por un lado, el hecho de haber emitido un comprobante por 5,000 pesos por la parcialidad, por el servicio, por lo que corresponde a este, está bien. Y se puede manejar y uno va a ir acumulando lo que cobre y el IVA que cobre y va llevando ese control. Pero en el tema, por ejemplo, cuando hablamos a lo mejor de manejos, de que si yo conociera, por ejemplo, un despacho de auditoría que cobra una auditoría, pues el hecho de que ya tiene pactado, por ejemplo, cada parcialidad, pues va a ir considerando a lo mejor emitir un recibo por cada uno de los servicios, por la mensualidad, la iguala que va teniendo, o podría manejar en un comprobante por el total
y no se utiliza mucho en los servicios. Es decir, mi auditoría cuesta 120 mil y cada mes te voy a cobrar igualas o parcialidades de 10 mil pesos, una doceava parte cada mes. Y entonces el tener una factura de 120 mil e irle poniendo por la parcialidad la 1, la 2, la 3, no se estila en el caso de servicios por el tema de que en cada uno se entiende una parcialidad. Pero bueno, eso va a depender mucho del tema. Yo quiero, cómo quiero en las reglas internas tener la operación de lo que vamos, porque en servicios te pueden decir, oye, ya no prestaste los servicios y a partir de ahorita se cancelan tu contrato y los servicios. No devuelves los pagos que te hicieron con anterioridad. Simplemente el contrato puede tener diversos puntos de cómo se le da ese tratamiento. Pero vamos, en servicios es distinto, Abraham. En servicios es distinto que en el caso, por ejemplo, de las operaciones comerciales. Y lo digo porque también ahí estamos expuestos, por ejemplo, en contratos de arrendamiento, en contratos de diferentes figuras, en donde habitualmente decimos la factura. No es una factura, es un recibo. Y en el caso del recibo, por ejemplo, que decimos, ah, pues ya le mandé el comprobante y ya nada más espero que me paguen. Pues no, mal. Si no te han pagado, ¿cómo vas a expedir un comprobante o en un donativo? Hasta que no te paguen, no emites el comprobante. Y aunque están válidas las reglas que, como nos dices, Victorio, efectivamente, si me ponen pago en una exhibición mientras se pague dentro del mes. Imagínate que en un arrendamiento yo ya expedí el comprobante, pago en una exhibición, todavía no termina el mes, la regla miscelánea me valida, pero esa persona me dice que ya no me va a pagar porque ya me pagó. Porque ya el comprobante así lo dice y tendría, pues, a ojos de un juez, pues tendría la razón de que en cierta forma, pues ya me pagó, yo ya hasta expedí el comprobante. Entonces creo que son temas muy importantes, que por eso cuando hablamos de servicios, de arrendamientos, de figuras comerciales, de figuras de donativos, el tema y el tipo de comprobante y la cancelación, a mí me gustaría recomendarles, vean las guías del llenado, vean las formas, no nos adecuemos a que no te pago si no me pones pago en una exhibición. No, o cancélame el comprobante del mes pasado porque ya estamos en otro mes y entonces me quiero un comprobante de este mes. No, las reglas financieras les permiten llevar la operación. Los comprobantes, la forma de elaborarlos a través del uso correcto del método de pago, la forma de pago y la cancelación. Yo sé que es una forma que va a depender de cada giro, cada actividad, pero sí necesitamos meternos a ellas y ver la forma de que por eso no le podemos dar como tal una receta general para todos. Es algo muy particular, pero es algo muy interesante que envuelve con ello a este tema de las rebajas, bonificaciones, anticipos y a la cancelación en el mismo. Sí, por supuesto, hay que tenerlo muy presente porque al final del día hay que ver los efectos legales que se tienen al fondo que comentábamos también en un principio, ¿no? Si tengo la factura, a lo mejor estoy reconociendo a partir de que diría cayendo el muerto aflojando el llanto, ¿no? donde tengo esa cantidad y digo, ya estoy asumiendo, en el caso del arrendamiento sería muy, muy, de mucho detalle, ¿no? Esa situación. Bueno, tenemos otras preguntas y saludos. Sí. Diego Olvera nos saluda, Alejandro Vázquez también nos saluda, maestros, les manda muchos saludos. Olda Lorenzo, aparte del saludo, dice, tengo una duda, ¿la nota de crédito puede cancelar una operación? Algo ya habían dicho, pero... No es correcto. Digo, fiscalmente únicamente se puede hacer una nota de crédito para una devolución, un descuento o una bonificación. Y en su caso, en la aplicación de anticipos, nada más. En los demás casos es inválido. Él no lo permite la ley. Ok. Sí, incluso las normas de información financiera también tienen un pronunciamiento al respecto que hay que tener en cuenta para nuestros amigos contadores que nos acompañan ya por el detalle, pero de manera general, muy, muy, muy atinado, maestro. Luego también Diego Olvera nos dice, hablando de un descuento o una bonificación, dos dudas. Ahí para tenerlo claro, que ya nos había dicho aquí el maestro Victorio, pero para tenerlo bien preciso. Uno, el ISR del pago provisional para efecto de la mecánica fiscal, ¿se paga el impuesto sobre la renta sobre el ingreso antes de la disminución por el descuento o la bonificación?
depende del régimen del contribuyente. Si hablamos de una persona moral, régimen general, que hace sus pagos provisionales con un ingreso nominal y que utiliza un coeficiente de utilidad, no puede utilizar la disminución de descuentos de devoluciones, y esto los va a aplicar hasta la declaración anual. Pero si hablamos de un contribuyente, régimen simplificado de confianza, que es en el mes, y lo cual también aquí habrá que ver esta situación, cómo se maneja ese descuento. Una cosa es, por ejemplo, la operación vale 10 mil y a lo mejor termino haciéndote un descuento, 1,000 pesos, el 10%. Si yo elaboro un comprobante fiscal de 9 mil y cobro 9 mil, oye, el descuento ya está aplicado. Y en realidad estoy acumulando los 9 mil en ese esquema que también le llamamos de flujo de efectivo. Pero si la operación, por ejemplo, y al reconocer qué es lo que tendríamos que mostrar, la materialidad, que fueron 10 mil que se descontaron, 1,000 que la operación, y si la llevo, pues solamente voy a llevar en la operación en el mes los 9 mil pesos. Pero es un esquema simplificado de confianza de las morales que es muy particular. Muy bien. Ok. Bueno, aquí otra preguntita al respecto. A ver, saludos de SM00. Saludos, maestros. Gracias por los temas tan importantes. Saludos y felicitación. Y luego tenemos aquí Jesús. Jesús. Los clientes quieren que les... Bueno, creo que aquí quiere decir, tienes FDIs del año pasado, del 2022, y los clientes quieren que se los cambie o quieren que les haga algo para efectos de que le paguen. O sea, tiene un pendiente. Ahorita con las cuestiones de la pandemia, a lo mejor se hizo, se prestó el servicio, se enajenó el bien el año pasado, pero emitió la factura y al día de hoy no le han pagado. Le dicen, necesito la factura nueva. Entonces, ¿qué recomendarían para el manejo? A ver, maestro, ¿qué recomendarías para el manejo? Es que es un tema muy interesante. En la práctica, es decir, no, ¿verdad? No puedo cambiarte el comprobante fiscal con fecha actual. Eso es lo correcto. Digo, si me preguntan, estrictamente, soy un contador muy, muy estricto, muy cerrado, muy cuadrado, no se puede. Ese sería un contador muy estricto. Pero me dice, podemos hacer un comprobante de ingreso y hacer una nota de crédito para restar el ingreso original. En la práctica se hace para efectos de que no haya duplicidad de ingreso. Hacemos el comprobante de egreso, la nota de crédito, se relaciona con el ingreso inicial del año que sea, y con eso pensamos que ya la operación es válida. Sin embargo, en una revisión, la autoridad te va a decir que no. Pero esa es una práctica muy común en las empresas. Digo, es una solución que le puedes dar, pero fiscalmente te la pueden rechazar. Sí, entonces, puede tener ahí algunas cuestiones la autoridad, ¿no? Muchas preguntas, digo, en el sentido de que a lo mejor ya lo acumulé o va a haber el flujo en este momento, si fue reciclo, también ese tipo de importante, cuestiones. Y la nueva factura no se relaciona con la inicial. La factura nueva, la que estoy haciendo actualmente, no se relaciona. Sí, aquí okay. El tema sería la nota de crédito, es la que estaría en duda. Ok, sí, vamos a decir que tiene cierto riesgo, ¿no? Esa cuestión. Por aquí hay otras dos cuestiones. Saludos, saludos, muchas gracias. Carla Milla nos saluda por ahí. Saludos a los maestros también. Y José Castillo nos saluda y nos dice, en el portal del SAT sigue fallando la cancelación de CFDI con relación. Aquí creo que encarecidamente, queridos amigos del SAT, por favor, ayúdenos. Su gente de sistema, los queremos, los informáticos son importantes. Los informáticos sí existen. Entonces, por favor, ayúdenos para que fluya de manera más rápida tanto la generación de los CFDIs como en este caso la cancelación. Muy bien. Y bueno, tenemos, en cuanto al, aquí nos, Enrique Barroso nos, le saluda, maestros, aquí particularmente el maestro Victorio, también el maestro Yáñez. Y bueno, pues dice, tema bastante complicado y de mucha actualidad. Muchas gracias. Y bien, en ese sentido, pues algunas recomendaciones, porque ya el tiempo nos está empezando a apretar un poquito. ¿Qué recomendaciones? Sobre todo yo creo que el punto de la, si me permiten, el punto de la cancelación. Sí. ¿Qué recomendaciones le darían a nuestros amigos para que estén muy pendientes?
Fíjate que me gustaría poner tres puntos nuevos, y le llamo nuevos porque entraron en 2022 y hay que estar muy al pendiente. Dos de ellos son las reglas 2.7.1, 35 y la 42. Una de ellas, pues, habla de la que hemos estado comentando, que se cancelen dentro del mismo ejercicio y tal vez hasta la presentación del anual como fecha límite. Esta es una. Dos, se cambió también el procedimiento de los comprobantes de pago, en el cual bajó de 10 días a solamente 5 días para su emisión. Y el tema ahí, pues, a quien le preocupa es al que quiere acreditar, deducir y tener la operación, más hoy que están prellenados las declaraciones con esos comprobantes. Entonces tendremos que estar muy al pendientes. Y la número tres, pues también la pongo en relación a que tendremos que estar muy al pendientes conciliando mes a mes. Ya no es hasta el anual. Realmente es al mes donde verifican los comprobantes que tienes, los comprobantes incluso porque el tema de la forma de pago, el pago en una exhibición, los complementos, tanto los emitidos como los recibidos, y ese tema de conciliar lo financiero, lo que declaras y lo que está en los comprobantes son tres universos diferentes, y tendré que estar muy al pendiente de los tres si no quiero tener los problemas de que la autoridad nada más va a llegar con un programa de vigilancia profunda y a decirme, pues yo encuentro diferencias, tú explícame qué pasó. Muy bien. Y el punto de la explicación no es nada más de platicarle, de decirle. No, creo que no, esa es parte de, pero también la parte de los registros contables, los contratos, la materialidad, todo lo que implica, ¿no? Todo lo que nos deja. Sí, comete detrás errores la autoridad. Mira, yo he visto que, por ejemplo, le busca a una sociedad civil, ¿por qué no coincide tu facturación con el tema de lo que declara? Bueno, soy sociedad civil. O en el tema de la aplicación de los anticipos, que bien se comentó, porque a lo mejor no es relacionado adecuadamente. Y entonces también la autoridad piensa, este es un comprobante y este anticipo es otro ingreso. Entonces, en muchas ocasiones tendré que tener la paciencia, el detalle, poder aclarar, poder decir. Pero bueno, también ustedes evítense a lo mejor esas prácticas que la autoridad va a tener y que está buscando la manera de piensa que todos es parejo, el piso es parejo para todos, y no lo es. Cada uno tiene situaciones muy particulares en su Así esquema. Es que hay que estar cuidando. Y bueno, Jesús, otra vez da las gracias por las respuestas. Uh-huh. Y luego aquí a lo mejor aclararle un poquito, maestros, porque dice, solo comentar que me recomendó hacer la cancelación 4 con sustitución. Creo que ahí a lo mejor le faltaría un detalle, maestro, que no, a lo mejor no tomó nota, o cuál sería, porque dice 4 sustitución, pero en el motivo de la cancelación, maestro, ¿cuál sería para que lo haga? En el caso de la que está relacionando, ¿o cómo? Ajá. Sí, porque exactamente tiene una factura y entonces está relacionando. O sea, entonces, cuando es por sustitución, bueno, pues va a relacionar el CFDI. Sí. Pero ya en el motivo de cancelación de la que tiene el problemita, ¿cuál de las cuatro motivos sería el que le recomendaría? Porque no, de cancelación, deben 4. Ser los escenarios, sí. De cancelación, deben ser la opción 1, que también la 1 con relación. Lo comentaste, el de con relación a un. Sí, de hecho, los motivos de cancelación tendría que ser con la relación de factura, con relación de CFDI. Ok, es 01, entonces es 01 y 04. Porque el 01 es con relación, el 02 es sin relación, el 03, y que muchos están utilizando, y la verdad es un error decir no hubo operación, y el número 4 es un comprobante global que se cancela por expedir un comprobante nominativo, y donde se para un pedacito y cancelo, pero expido nuevos en el mes. Esos son los 4 escenarios de cancelación que ve la autoridad y le agrega al proceso adicional de la cancelación. Y sigue estando vigente todavía aquella regla de que se le tiene que pedir autorización a un tercero para efectos de que se pueda cancelar, dejándole la posibilidad a que el tercero niegue que se cancele y no se va a cancelar. Eso es algo que también tendremos que estar al pendiente en muchas ocasiones, avisarle que voy a cancelar el comprobante para efecto de que no lo niegue. Y que nos avisa por ahí, nos manda un WhatsApp, o ¿cómo nos avisa, maestro? ¿Cuando se va a cancelar una factura? Cuando un tercero está recibiendo, ¿cómo nos avisan? En el portal podemos revisar las solicitudes de cancelación. Eso. Hay formas, y sí la hay.
¿ok? Uh-huh. Y por el buzón tributario, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, buzón tributario. Porque como el maestro todo el tiempo está otra ahí, vez pues en entonces el, la ve. En el celular. Por eso dejen los medios de contacto, teléfono, correo, importante. Porque la autoridad uh-huh. es la forma de fiscalizarte. Así es, actualicen los amigos para que los tengan presentes. Y bueno, por otro lado, maestro, ¿qué recomendaciones les daría a los amigos, sobre todo en el punto de cancelación? Digo, si hay en el tema de anticipos, descuentos, devoluciones, por supuesto, pero también en el de cancelación, ¿qué recomendaciones les daría a nuestros amigos? Sí, bueno, antes agradecer la invitación, gracias, felicidades, reitero, y la verdad es que encantado de estar aquí con ustedes, siempre compartir experiencias, conocimientos, me encanta. Dos recomendaciones, una, que revise las claves del SAT, es importantísimo. Las claves del SAT te puede determinar una diferencia a cargo, ¿sí? un ISR a cargo, un IVA a cargo. Entonces, importante revisar sus claves de los comprobantes fiscales, la de egreso, la de anticipo, que sería una de ingreso, entre otros. Siguiente tema, por favor, revisen la forma de pago que están anotando en su comprobante fiscal. No todas las formas de pago son válidas legalmente, son deducibles. Por favor, ahí está una recomendación. Y la otra, el objeto del impuesto. Muchos están anotando que no es objeto de impuesto cuando eres tasa 0% de IVA. Cuando eres tasa 0%. ¿Eso a qué conlleva? Que el IVA no lo vas a poder acreditar. Hay que tener mucho cuidado con las claves que estamos utilizando. Reitero, el profesionista tiene que revisar ese comprobante fiscal, el conocedor, para que ese comprobante tenga efectos fiscales. No solamente en el emisor, sino que yo que recibo el comprobante fiscal, ¿qué efecto puede tener? Una deducción, un acreditamiento. Si no cumple requisitos, aguas. No lo voy a deducir y no voy a acreditar el IVA y en su caso el IEPS. Con eso termino. Gracias. Caray, bastante importante lo que nos dice aquí el maestro, porque voy a tener un ingreso presuntivo, no voy a poder acreditar, no voy a poder tener esa opción en cuanto al IVA y en cuanto al IEPS, y todo por una clavecita, por un numerito. Correcto. Que anoté mal. Incluso y todas las claves, haciendo hincapié en ese sentido, creo que todas las claves que tienen nuestros los productos, ¿no? Los productos, el IVA, que si fue tasa cero, que si es para exportación, que si es para importación, y le agrego las pues otra raya al tigre, ¿no? La parte de los decretos recientes, tanto el de Frontera Norte como ahora el del Istmo, ¿no? Que también hay que tenerlo presente. Correcto. Así es. Aquí el maestro que viene del sureste, que ya se lo aprendió y dice que se lo va a tatuar, lo estaba diciendo ahorita fuera del aire. Pues bueno, mis queridos amigos, el tiempo siempre apremia, quisiera tenerlos más, pero bueno, pues ya los tendremos para otro momento, por supuesto los voy a comprometer aquí, claro, para que regresen y regresen pronto, que nos puedan compartir de esta experiencia, de esta sabiduría, de esta trayectoria que les marca y muy bien. Y bueno, pues tendremos que vernos en el próximo programa, que va a estar aquí consultorio fiscal con lo referente a la inscripción en el IMSS para los trabajadores independientes. Y bueno, pues darles las gracias por haber estado con nosotros. Gracias, maestros, maestro Juan Carlos Victorio, maestro Francisco Yáñez, y los esperamos en breve con el tema que les hemos mencionado, IMSS para trabajadores independientes. Tengan un excelente día. Recuerden, cuiden su salud física, su salud fiscal y sobre todo, sean muy felices.